en el término municipal de Penáguila, situado entre las agrestes montañas de la Sierra de Aitana, en la provincia de Alicante, las leyendas del pasado se fusionan con modernos casos de apariciones de misteriosas luces de origen desconocido. El cineasta y escritor Miguel Herrero ha investigado de primera mano algunos de estos avistamientos, como el de Francisco Pascual Soto, ocurrido al anochecer del 16 de agosto de 1993. Tras localizar un sitio adecuado para instalar su tienda de campaña, muy cerca de un viejo acueducto conocido como Pont del Arca, el joven y un amigo fueron testigos de algo que les marcaría de por vida. Mi otro compañero y yo pues empezamos a clavar las piquetas de la tienda de campaña. Mientras estamos clavando las piquetas, yo detecto como que ese día hacía muchísimo aire. Y de repente el aire se para. Yo me quedo así un poco extrañado, digo, qué raro, digo, bueno, pues mejor, porque así las tiendas esta noche no se nos vuelan. Y cuando estoy clavando las piquetas, veo como desde este lateral derecho un haz de luz, tipo como una bola, venía hacia mí. Y yo me quedo sorprendido, miro la bola cómo viene hacia mí, llega a un metro y medio de mí, me bordea a mí, a mi compañero y la tienda de campaña. Continúa la trayectoria y se difumina en el otro lateral. Seguimos con las piquetas del otro lateral de la tienda de campaña. Vuelve a pasar lo mismo. La bola desde donde había desaparecido vuelve a aparecer, viene hacia mí, me bordea y se va. Yo miro a mi compañero pensando, ostras, espero que lo haya visto. Miro a mi compañero, él me mira a mí y nos decimos, ¿hemos visto lo que hemos visto? Y él dice, sí. ¿Tú has visto una bola? Y yo, sí, una bola de fuego. Entonces aquello pues lo plasmé en el diario de ruta e hice realmente pues un apartado específico, y de tan mal que me sentía y con el miedo que tenía, hasta que no volví a casa no pude plasmarlo bien, porque esa noche no pudimos dormir. Lo pasamos francamente mal por el tema de que volviese esa bola, para mí fuerte, blanca, intensa. Mi compañero, para él era como una especie de fuego más amarillenta, pero realmente él también vio la trayectoria la trayectoria como nos evitaba y cómo se difuminaba. La semana siguiente, ya en casa, empiezo a ver no leo bien, veo todo un poco más borroso, las letras ya son más borrosas, que yo siempre he tenido una vista buena. Digo, no sé, ¿qué me pasará? Mi madre me lleva a la óptica y dice, bueno, has perdido visión y tienes que usar gafas. Y ahí quedó también como anécdota, que diciendo, bueno, ¿será por aquella bola que tanto me destelló? ¿No será? ¿Será coincidencia? Lo curioso del asunto es que en esta zona, en Penáguila, hay una tradición oral. Una tradición oral que tiene que ver con la luz. Cuando Paco me cuenta su historia, ya primera vez, yo conocía una leyenda, una tradición oral que es milenaria y que las referencias más antiguas pueden apuntar, al menos de referencia, al siglo XIII,
de que en una zona de Penáguila, o en el término de Penáguila, se llevaba a las vírgenes a que les diera la luz para ser más fértiles. La cuestión es que hay un arco natural que se conoce como el arco de Santa Lucía o el arco de Santa Yusia, que en esta zona es una zona muy especial, muy importante a nivel prehistórico, a nivel también de ritos ancestrales, porque en el solsticio de invierno, desde el 13 de diciembre hasta incluso a finales de diciembre, se produce un fenómeno arqueastronómico muy importante y muy curioso. El sol, alrededor de las 4 de la tarde, 4 menos 5 de la tarde, pasa concretamente por ese arco natural. Parece ser que ahí está un poco también las raíces de esta tradición oral de que la luz pueda fomentar la fertilidad de las vírgenes. El haz de luz solar que penetra por el arco de Santa Lucía llega a iluminar a más de un kilómetro de distancia una calle de la población de Penáguila, conformando una extraordinaria alineación solar en el solsticio de invierno. ¿Es posible, por tanto, que los misteriosos avistamientos presenciados por Francisco Soto pudieran tener algún tipo de explicación similar? El fenómeno eléctrico tampoco, porque ese día no llovió en la zona, no había un fenómeno atmosférico que dijera, bueno, es que hay rayos o es que hay... No, simplemente el aire paró, los pájaros se fueron o callaron y salió la bola con ese ruido así metálico y se marchó y volvió a pasar y ya está. El astrónomo y colaborador de Cuarto Milenio, Rafael Balaguer, acompañó al equipo hasta el acueducto de Pont del Arca para realizar algunas mediciones y averiguaciones sobre el terreno en el que los testigos vieron las misteriosas luces en 1996. El especialista descartó varias hipótesis y corroboró una serie de alteraciones geomagnéticas en el terreno. Descartamos de momento tres: un meteoro o un bólido, un rayo en bola probablemente, un fuego fatuo también podría ser, pero tampoco nos acaba de convencer. Y la última hipótesis que me gustaría comentar es la derivada de la geobiología, como precisamente la interacción del campo geomagnético terrestre con cerebros especialmente sensibles, cuando esos cerebros se ven expuestos a un cambio de gradiente de esta energía, totalmente natural por otro lado, pues sí que pueden empezar a experimentar los sujetos que están en esa zona, pues algún tipo de percepción alterada de la realidad. Pero claro, también me llama la atención es que no lo ve una sola persona, sino que lo ven varias personas. Y, así que, bueno, es un fenómeno extraño compartido por varios testigos simultáneamente, lo que lo convierte en un fenómeno realmente muy potente. Además, no hay que olvidar que estamos en un enclave absolutamente mágico, un lugar de poder espectacular. Casi por las mismas fechas de agosto de 1993, el geógrafo y cronista de Penáguila, Juan Picó, y su esposa fueron testigos de otra aparición luminosa
que les dejó totalmente desconcertados. Eran fiestas del pueblo, era por la noche, después de cenar, y salimos lo que es el camino del Calvario, que va pues desde Confrides hasta Alcoy y pasa por Benasau. Bueno, y estábamos, me acuerdo que estábamos los dos, mi mujer y yo, uno al lado del otro, y viene de 0 a 100, nos viene una luz muy intensa. Yo realmente perdí la noción del tiempo, no sé ni cuánto tiempo nos iluminó, porque yo en esos momentos no sabía en realidad qué es lo que estaba pasando. Lo más curioso es que llegamos al cruce que va hacia el Calvario y no hicimos comentario ninguno, es decir, los dos nos quedamos tan extrañados. Al estar al lado de la carretera hubieras podido pensar que se trataba de un coche o de lo que fuera. Bueno, y realmente no era coche, porque el coche hubiera producido algún tipo de ruido, ¿vale? Entonces, claro, no sé qué pasó, pero los dos, sin mediar palabra, después de tener esta cosa tan rara, volvimos al pueblo y no hicimos así ningún comentario el uno al otro. No sé, para mí ha sido de las cosas más raras que me han ocurrido. Estamos hablando de un catedrático, profesor en historia, además muy conocedor de la zona. Él ha hecho estudios de toponimia a nivel ya del propio gobierno de la zona, de que haya tenido una experiencia que él vive con unas lagunas, ¿no? Como una especie de amnesia o de que le falta un tiempo perdido, que es habitual en otros avistamientos ovni, por ejemplo, en la zona, ¿no? Y en este caso. Es muy significativo y muy curioso que este avistamiento que le sucede a Juan Picó también es cerca, al igual que los otros, del radar EVA 5 de la Sierra de Aitana. Estamos hablando que en la década de los 70, a finales de los 70 y 80, durante varios años, en este radar de la Fuerza Aérea Militar, del Escuadrón de Vigilancia Aérea Español, a muy pocos kilómetros de esta zona, se han dado también casos muy parecidos de esferas de luz, avistamientos ovni a muy poca distancia. También ha habido interferencias de radar anómalas asociadas también a este tipo de avistamientos y se están produciendo también durante varios años también en una zona muy cercana a ella. Las misteriosas luces que han aparecido en la Sierra de Aitana a lo largo de las últimas décadas e incluso en siglos pasados parecen interactuar con los testigos. Y es que, debido a sus movimientos, no parecen algo ajeno, sino más bien algo inteligente que muestra incluso curiosidad por el comportamiento humano. Esa es la razón evidente por la que las luces de Penáguila han atemorizado profundamente a todos los que han tenido la oportunidad de toparse con ellas.